Buenos días, amigos seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 8 de octubre del 2023. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día. El resumen del resumen y un poquito más. En 1565, Andrés de Urdaneta arriba a Acapulco después de haber descubierto la tornavuelta o tornaviaje que hará posible el comercio regular entre Nueva España y Filipinas. Él zarpó de San Miguel, Filipinas, el 1 de junio de 1565 y llegó a Acapulco en la Nueva España el 8 de octubre. Para ello tuvo que subir hacia el norte, bordeando Japón, y ya de ahí agarró el viento que lo traía hacia el norte de lo que ahora es Norteamérica, ahí por el estado de Washington, más o menos. Y ya después se bajaba bordeando para llegar a Acapulco. En 1786 nace en Sonora Antonio Almada y Alvarado, político, vocal de la primera Diputación Provincial de Sonora-Sinaloa en 1822, alcalde constitucional de Álamos 3 años después, diputado en segundo Congreso Constitucional del Estado de Occidente, y en 1828 fue a la Ciudad de México comisionado por la misma a gestionar la separación de Sonora y Sinaloa. En 1789 arriba al puerto de Veracruz el nuevo virrey Don Juan Vicente de Güemes Pacheco, segundo conde de Revillagigedo, a quien le tocará el turno 52º. Ha de gobernar del 17 de octubre al 11 de julio de 1794. En 1796, los síndicos procuradores de los ayuntamientos de Mérida y Valladolid solicitan al rey de España la restauración de la Universidad de la provincia de Yucatán, pero por dificultades administrativas esto no fue posible. En 1821 fallece en la Ciudad de México el español Juan José Rafael Teodomiro de O'Donoghue y O'Ryan, Juan de O'Donoghue, militar y gobernador, aunque es relativamente común que algunas fuentes lo señalaran como el 63º y último virrey de la Nueva España, lo cierto es que Juan de O'Donoghue nunca ejerció dicho cargo, aunque sí había sido nombrado. Además, como partícipe en el proceso de independencia, don Juan de O'Donoghue no firmó el acta porque estaba enfermo, y debido a ello es que muere el día de hoy. En 1842 nace el historiador y arqueólogo mexicano Francisco del Paso y Troncoso, quien dedica sus investigaciones a la indagación de fuentes documentales de procedencia indígena y autores españoles del siglo XVI. Él muere el 30 de abril de 1916 en Florencia, Italia. Te dejamos en la parte de abajo una liga para su semblanza. Ve a profundizar sobre este importante científico. En 1906 nace el actor, director, escritor y productor de cine René Cardona. Esto ocurre en La Habana, Cuba. Su filmografía abarca de 1920 a 1980. Es padre del también actor y director René Cardona Jr. Él muere el 25 de abril de 1988 en la Ciudad de México. En 1911 fallece en París, Francia, el profesor, escritor y editor mexicano Victoriano Agüeros, autor de Mexicanos Notables, Dos Leyendas y Cartas Literarias, entre otras. La más excepcional, Biblioteca de Autores Mexicanos en 78 tomos. Nace el 4 de septiembre de 1854. En 1918 muere Saturnino Herrán, pintor pionero en la pintura moderna del siglo XX, al tomar por temas de su trabajo diferentes aspectos de la vida mexicana. En sus lienzos cobraron vida temas relacionados con el México antiguo y con las costumbres de nuestro país, proyectando a sí mismo, sin ceñirse a los cánones de la belleza clásica, la correspondiente a la indígena y criolla. Él nace el 9 de julio de 1887. En la parte de abajo te dejamos una liga para que vayas a leer su semblanza. En 1920 nace en la Ciudad de México la cantante Irma González.
Ella estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música con Manuel M. Ponce y canto con María Bonilla. Fue soprano lírica y se presentó en público en 1939 con la Sinfónica de México, dirigida por Carlos Chávez, en el estreno de la Suite de Lulu de Alban Berg, considerada como una auténtica gloria nacional. Ella fallece el 4 de diciembre de 2008 en la Ciudad de México. Y a ver si me adivinas esta. En 1936 nace en Aguascalientes Hildegardo Francisco Guerra Martínez. ¿Quién será tú? Se inicia en el cine en los años 60, también trabaja en teatro, televisión y actor de doblaje. Ha intervenido en numerosas telenovelas como Los ricos también lloran y Los exitosos Pérez. Él fallece el 28 de febrero del 2018. Es mejor conocido como Rogelio Guerra. En 1940, a propuesta de la Casa de España en México, integrada por intelectuales liberales españoles en el exilio, es creado el Colegio de México, institución pública de carácter universitario dedicada a la investigación y a la enseñanza superior con el apoyo del Gobierno Federal, el Banco de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Fondo de Cultura Económica, con los fines de organizar y realizar investigaciones en algunos campos de las ciencias sociales y humanidades. En 1963 deja esta vida la pintora de origen español Remedios Varo, quien desarrolla su arte en México. En su estilo narrativo concilia lo científico con lo espiritual. Nace el 16 de diciembre de 1908 en la provincia de Girona, España. En 1982 muere en la Ciudad de México, Distrito Federal, el general Raúl Medrano González, valiente revolucionario coahuilense, quien desde el inicio de la revolución participó en la lucha armada, acompañando a su hermano Francisco I. Madero, ambos exiliados en Estados Unidos. En 2012 fallece el capitalino Leopoldo García Colín Scherer, destacado físico que trabajó en el área de la termodinámica de procesos fuera de equilibrio. Fue miembro del Colegio Nacional de México y profesor distinguido de la UAM Unidad Iztapalapa. Y en el ámbito internacional te mencionaremos algunas efemérides. En 1676 nace el escritor español Benito Jerónimo Feijóo, representante de la primera fase de la Ilustración. Es autor de Teatro Crítico Universal, en el que abarca temas de distintas ciencias y actividades humanas. Él muere el 26 de septiembre de 1764. En 1741 nace el escritor español José Cadaiso, literato y militar considerado introductor del romanticismo en España. Amigo de Nicolás Fernández de Moratín y Tomás de Iriarte y asistente a la tertulia literaria de la Fonda de San Sebastián. Él muere el 26 de febrero de 1782. En 1803 fallece el dramaturgo italiano Vittorio Alfieri, autor entre el clasicismo y el romanticismo que ocupa un puesto de honor en el ámbito de la literatura dramática, estandarte del Risorgimiento por su patriotismo. Nace el 16 de enero de 1749. En 1897 se apaga la existencia del pintor ruso Alexei Sabrasov, paisajista y creador del estilo del paisaje lírico. Sus obras combinan belleza poética con significativos motivos cotidianos, tal y como se puede apreciar en su obra más representativa, Los grajos han vuelto. Nace el 24 de mayo de 1830. En 1973 muere el filósofo, dramaturgo y crítico francés Gabriel Marcel. Perteneciente al existencialismo cristiano, sostiene que los individuos tan solo pueden ser comprendidos en las situaciones específicas en que se ven implicados y comprometidos. Nace el 7 de diciembre de 1889. En 2016, la actriz, guionista, escritora y dramaturga venezolana Pilar Romero, Premio Nacional de Cultura, mención teatro en 1994, fallece a los 66 años de edad. Como actriz, construye su carrera en teatro, cine y televisión. Participa en diversas agrupaciones teatrales.
Recibe numerosos reconocimientos, entre ellos el premio Juana Sujo, el premio municipal de teatro como actriz de reparto y el premio municipal de cine. Ella había nacido el 18 de septiembre de 1952. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta al video, suscríbete al canal, comparte con tu familia y amigos, dile a la campanita que te avise cuando publicamos. Sé feliz en la lectura de nuestras semblanzas, así como de la reunión de todas las efemérides en el blog. Te dejamos las ligas en la parte de abajo.